Buenas gente, ¿cómo están? Soy Andrew Bess y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión, muchachos, les compartiré un Option File que actualizará tu PES 2021 de PlayStation 4, PlayStation 5 o PC al 2023. Fichajes, uniformes, todo. Pero antes, como yo sé que te encanta el fútbol, quieres estar pendiente de todas las novedades de tu equipo, selección o competición favorita, debes descargar OneFootball. Aquí te enteras de las noticias al instante, los fichajes que ya pasaron, sigues los partidos en vivo, algunos puedes verlos, tienes los highlights exclusivos de la Liga Española, las mejores jugadas, mira videos de goles, jugadas de todo en OneFootball. Descárgalo ahora, link en la primera línea de la descripción, lo pones a descargar mientras ves este video, recomendadísimo. Bueno, primero diferenciar que este no es el off definitivo, el que siempre hago, no es mi V12. No he tenido tiempo para hacerlo, pero eso no me quita que no les voy a recomendar el mejor off para que actualicen su juego al 2023. Como siempre, me he puesto en la tarea de buscar la mejor edición y la he encontrado. Este trabajo es de Ryu Go Gaming, cuyo link de su canal estará acá abajo en la descripción, para que se suscriban y viene actualizado todo prácticamente. Equipos europeos, americanos, selecciones, en kits, traspasos, todo básicamente. Destaco, como ya dije, a Ryu Go Gaming. No sé si él ha tomado como base algún trabajo de Emerson Pereira. Igual también lo pondré acá abajo en la descripción. Ambos suben ediciones, chéquenlos para que sepan a dónde recurrir en el caso de que yo no suba ediciones seguidas. Siempre es bueno tener variedad. Algunos kitmakers que también quiero destacar son Marwal PES, PES Magic, Madeau Spartans, Amabo PES, Aerial Edson, Edel Medio 86 y muchísimos más. Muchísimas gracias a todos. Aunque, como dije ya anteriormente, el trabajo de Ryu Go Gaming, yo le tuve que meter mano en cuestión de arreglar carpetas, ciertos detalles para que a ustedes se les haga lo más parecido a mis Option Files definitivos y ya, bacanísimo. Un detalle importante es que este Option File ya viene incluida una liga actualizada que reemplace a la PLA. ¿Cuál es que está allí? El campeonato uruguayo. Y también vienen los equipos latinos, los otros latinos actualizados. Pero si ustedes quieren tener su liga local, cualquiera que esta sea, así sea desactualizada, como en anteriores ocasiones, dejaré en la descripción el link del video donde compartí todas las ligas de América, que ya les anticipo que la única actualizada ahí es la MX, me parece. Y también dejaré los otros latinos compatibles con cada liga, acá abajo en la descripción. ¿Qué tienes que hacer para poner una liga diferente? Pues al momento que descargues, te dejé a la vista la carpeta del campeonato uruguayo y la Libertadores, por si las quieres borrar y en su lugar poner la liga que quieras. ¿Entendido? Vamos con la descarga. Va a ser por medio Fire, le das a descargar, lo extraes y vas a copiar la carpeta WPS que está en mayúscula, la clic derecho copiar y la pegas en la raíz de tu USB. Te aseguras que tu pendrive, tu USB, esté en formato FAT32. ¿Cómo lo haces? Pues clic derecho, propiedades, ahí ves FAT32, si no lo formateas bajo esta configuración. Eso es todo en la computadora, ya está, copiar nada más eso. Vamos al Play, debemos eliminar todos tus datos de edición antiguos. ¿Cómo? Pues te vas al menú principal de la PlayStation 4, allí te vas a datos de almacenamiento del sistema, eliges el juego, borras el archivo llamado datos de edición y ya está. Te dejaré capturas de cómo yo lo hago. Luego te vas dentro del juego al menú de editar y borras las imágenes de todo, borras todas las imágenes de uniformes, de logos, de todo. Una vez ya todo limpiecito, ahora sí importamos el off, ponemos el pendrive en la Play. Vamos primero a importar campeonatos. Presionamos cuadrado para seleccionar todos los archivos, opciones detalladas y visteamos la casilla que dice sobreescribir imágenes. Le damos OK, esperamos y ya se importará eso. Luego vamos a importar equipo, asimismo presionamos cuadrado para marcar todos los archivos, opciones detalladas y visteamos las dos casillas que están allí, la de aplicar datos de jugadores y la de sobreescribir imágenes. Esperamos mucho más obviamente, porque entonces se va a tardar y ya estaría. Ese es el proceso en el Play. PC no tengo, pero te verbalizo el proceso. Primero, para eliminar los datos de edición, tienes que ir a esta dirección de tu computadora. Documentos, Konami, PES 2021, una carpeta que tiene muchos números. Y por allí debe haber un archivo llamado Edit. Edit, lo buscas y lo borras. Luego entras al PES, en el menú de edición borras las imágenes, como mostré el proceso anteriormente. Después, para importar este Option File, ¿dónde tienes que copiar la carpeta WPES? En la siguiente dirección.
documentos, Konami, PES 2021, carpeta con muchos números, y por allí debe haber ya una carpeta llamada WePES. Tú lo que haces es pegarla y se sobreescribirá. Entras al PES e importas los campeonatos y equipos, como ya también te mostré en el proceso del Play. Muy fácil, muy parecido también. Ahora, para que quede todo en su lugar, vamos a estructura de campeonato, tamaño del sorteo, y configuramos para que hayan 18 equipos en la Bundes, 20 en la J-League y 16 en el campeonato uruguayo. Ahora, en el apartado de Europa, América y Asia, vamos a mover varios clubes porque algunos están en una liga que no les corresponde. En la misma carpeta que descargaron el off, si se fijan, existe una subcarpeta llamada estructura de campeonato, donde están las capturas de cómo les debe quedar este apartado. ¿Qué equipos deben estar en cada liga? Hagan que quede igualito, aparte que les estoy mostrando de fondo cómo debe quedarse en su juego. Eso lo hacen manualmente. Seguiré compartiéndote las mejores ediciones Optum Files de PES 2021 actualizado al 2023. Por eso debes estar suscrito en el canal para ser el primero en enterarte. Suscríbete, activa la campana, déjame tu me gusta. Finalizo saludando a los miembros Regresa Oro de mis dos canales, los cuales son: en mi canal principal tenemos a Camila Céspedes, que es Regresa Nerda, muchísimas gracias, Jesús Acosta, Brian Heredero y Jorge Ignacio Barroso. Los demás miembros Regresa Plata los estás viendo de fondo. Mientras que en mi canal secundario tenemos a estos miembros Regresa Plata. Muchachos, yo los voy a dejar con ciertas imágenes del off, me parece. Igual luego estará la imagen del outro del video. Se suscriben, se hacen miembros. Muchas gracias a todos, perdón por la espera. Y el Optum File está vacancísimo, o sea, muy recomendable, actualizado 2023, como si fuera un definitivo mío. Chao. Chequen los links que les estaré dejando en la descripción de los autores, ¿no? Chao.